Buenos días, amigos. Este es tu espacio, Gerencia y Liderazgo. Nuevamente con Patricia Salazar. ¿Cómo estás, Pepe? Experta en habilidades y desarrollo empresarial. Pati, hoy hablaremos sobre los dos pilares más importantes, que es el cambio y el conocimiento dentro de una empresa. Bien. Me parece que son los dos más importantes en un mundo globalizado como el actual. Mira, el conocimiento obviamente es un activo de la organización, el conocimiento interno inclusive. Vas a ser hasta, lo puedes llevar a la bolsa de valores y ponerle un monto específico por la cantidad de información que converge en una organización. El cambio en las organizaciones, ¿de dónde viene? De justamente la cantidad de información y conocimiento adquirido en los últimos 20 años. Entonces, cuando nosotros estamos en la vorágine, entrando a una dinámica empresarial, nos damos con la sorpresa de que cada año hay un cambio importante en la organización. Cambian jefes, cambian gerentes, se cierran áreas, se juntan áreas, entra gente nueva, sale gente. Entonces, tú todo el tiempo estás en una dinámica de movimiento. Como decir, necesitas tener físico para aguantar el cambio. Pero el cuestionamiento viene, ¿cómo se siente la gente con tanta dinámica? ¿Crees que la gente se pone contenta con tanto cambio? Yo creo que la gente no se pone contenta cuando llega un nuevo líder, una empresa, e intenta hacer cambios, viene el temor, ¿no? El temor. El temor, piensan que un cambio significa sacarlos de la empresa. Así es. O que los están evaluando. Exactamente, pero mira, yo hago un ejercicio cuando dicto talleres sobre adaptabilidad al cambio, y hago un ejercicio bien simple. Y les digo a todos, a ver, en este momento van a hacer algún cambio en su persona, en su imagen. Están sentados en sus mesas con el material que tienen. Entonces la gente comienza a quitarse cosas que llevan puestas. Se quitan aretes las mujeres, los hombres se quitan el reloj, se quitan los lentes, lapicero, y tú vas viendo que van dejando cosas en la mesa. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es la, a qué asocias el cambio? A pérdida. Me quito algo. O sea, esto es una sensación de que no estoy ganando, cuando realmente yo debería sumarme cosas. Y más complicado debe ser para aquellos que tienen un confort, ¿no? Que trabajan son en un solo puesto 10 años, 15 así años, es. 20 años. Entonces me dicen, oye, ¿pero yo por qué voy a cambiar? ¿Por qué este nuevo proceso? ¿Por qué esta nueva área? ¿Por qué este jefe fue promovido a tal área? Entonces tú dices, oye, en buena hora. Y yo, mucha gente me está consultando, Patricia, hay muchos cambios. Me siento mal, no tengo ganas de trabajar. Se siente cargada la organización. Pati, pero cada jefe que llega, cada gerente, necesariamente tiene que llegar con idea de cambios, ¿no? Al margen de que si puede continuar con algunos aspectos, ¿no? Del desarrollo de la empresa, puede llegar con cambios, o sea, porque siempre quieren llegar con algún cambio y el cambio asusta, eso así es definitivo. Pero el solo hecho de que él sea nuevo en un área ya es un cambio para el equipo. Para el equipo. El líder se fue. Si habían hecho mucha afinidad con él, ya estaban acostumbrados a un estilo de lenguaje de comunicación, de tiempos y procesos, el nuevo jefe o líder va a tener los suyos. Entonces, su forma de hablar, por ejemplo, la forma que trata la gente qué hace, compara. ¿Qué hacer? Porque, o sea, compara. Si yo llego a una nueva empresa como jefe de relaciones industriales, así es. Hay un temor natural. ¿Qué así hacer para es. No generar ese temor en mi equipo? Ok. Lo que yo recomiendo mucho cuando alguien asume un equipo, me dicen, oye, yo voy a asumir un equipo. Esta gente tenía otro líder, otro jefe, ¿qué hago? Lo primero que tienes que hacer es acercarte a la gente, no evaluarla. Ni decir, a ver, quiero saber tus resultados, sino cuéntame de ti. Háblame, ¿cuánto tiempo tienes en la organización? Tú ya puedes saberlo, pero yo quiero que me lo cuente. Entonces empiezas a ganarte la confianza de la gente. Primero, ganarse la confianza. Ganarse la confianza. Luego que yo gano... Ganamos confianza mutuamente, yo sé quién es cada quien y ellos también me conocen. ¿Qué hago? Empiezo a mirar las competencias de cada uno y evaluar si está en el puesto adecuado. Y plantear retos, pero esos retos no los voy a plantear de inmediato. Tiene que haber una adecuación y eso tomará unos 2, 3, 4 meses. Ahora, esa confianza va acompañada de respeto, ¿cierto? Obviamente. Va acompañada de motivación. Exactamente. Porque a veces, si no motivamos, el trabajador piensa que se le está evaluando y el temor continúa. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, cuando tú ves un jefe, el nuevo que ha llegado y es tu líder, y tú lo ves empático, cercano, interesado, de forma natural, que no está actuando, tú dices, oye, acá tengo que aprender, qué bien me siento. Entonces, tú vas contento a trabajar, vas a producir, porque esta persona te está contribuyendo. Entonces, hay un ida y vuelta, pero empieza con la confianza.
Y aunque no lo creamos, la confianza viene hasta el lenguaje corporal. Yo he escuchado gente que dice, sí, pero mira su postura, no me mira cuando le hablo, es evasivo, o nunca está. Y me ha pasado con un gerente, le digo, ¿cuál es el estilo de liderazgo en tu organización? ¿De puertas abiertas? Sí, pero hay un problema, me dijo. Es de puertas abiertas, pero nunca hay nadie adentro. Claro. Y yo decía, entonces esto es un liderazgo ausente. Entonces, claro, ¿cómo reacciona la, o sea, gente? Es la persona la que está fallando ahí, ¿no? Es la persona. Siempre un liderazgo va acompañado de la mirada, como hablábamos en alguna oportunidad, de la lenguaje palmada, corporal, de estar al lado, sí, de interesarse más allá, del trabajador mismo. Saber, ¿no? A mí me interesa qué haces tú después de que te vas, sí, de acá. Así es. Quiero conocerte, quiero saber quién eres, qué necesidades tienes. Entonces, ¿qué genero luego de la confianza? Compromiso. Muy bien, Pati, para concluir, entonces, no tener miedo al cambio, ni tampoco al conocimiento. Bienvenido. El conocimiento personal, profesional, hay que estarse preparando permanentemente para poder competir, ¿no? Para ser más eficiente. Así es. El mundo está evolucionando muy rápido. Y el cambio es fundamental. Es fundamental. Para poder integrarnos a la globalización. Si tú no te adaptas al cambio, a ti te van a cambiar. Muy agradecido. Muy agradecido, Pati. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti. Será hasta la próxima.